Taller de eh, Cámara Gésel, ¿no? desde COSENFE, como ONG española que viene trabajando el proyecto sobre género y discapacidad eh, y lucha contra la violencia hacia la mujer con discapacidad, nos sentimos eh, más que eh, entusiasmados por esta nueva etapa de, de trabajo con la Cámara, perdón, con la Corte de Superior de Justicia de Ancas, ¿no? Entiendo por Julia los comentarios de Julia, la coordinadora técnica del proyecto, que es una, una de las cortes que eh, más está aprovechando estas asistencias técnicas, estas asesorías que estamos brindando desde el proyecto. Y, y eso no, eh, nos satisface enormemente, ¿no? eh, Indicarles que... Eh, este taller se enmarca dentro de un proyecto que en algún momento seguramente lo hayan escuchado sobre violencia de género. Eh, eh, tiene distintas actividades ¿no? y distintas líneas de trabajo. Una de ellas es precisamente eh, potenciar las la capacidades, los conocimientos hacia los magistrados, hacia los funcionarios diversos de las Cortes ¿no? en, en, en temas de discapacidad y, y de género. Eh, el tema de hoy de Cámara que sé que por los comentarios de Julia y por diversos comentarios también, opiniones de otros especialistas, es muy especializado. Reviste una importancia enorme para resolver casos judiciales, sobre todo de violencia sexual, violencia de distinto tipo, a mujeres, a niñas con discapacidad, ¿no? Uh, sé que en el país se han implementado múltiples cámaras GESEL en distintas eh, eh, cortes, uh, sin embargo, eh, tratar eh, casos de violencia hacia la mujer con discapacidad o a niñas con discapacidad en cámaras GESEL sí si necesita cierto nivel de conocimiento para abordar eh, eh, a personas con discapacidad, a niñas con discapacidad, que, que además ya de por sí si, si sufren hechos de violencia, pues la verdad es que eh, eh, es este, complicado a veces tratar de eh, escribir una, un, una historia que pueda servir para el proceso judicial, ¿no? Entonces, de parte de nosotros, eh, desde COSENFE, eh, que viene trabajando de la mano con la cooperación española, eh, les damos la. la más bienvenida, y eh, seguramente con eh, las, el trabajo de la de tutoría de, la, de Natalie Chirinos y de eh, la licenciada Marisol Bravo, eh, se podrán este, eh, sacar mucho, mucha, mucho conocimiento, muchas conclusiones, muchos aprendizajes. Quiero también igualmente agradecer al doctor Nilton Fernando Moreno, eh, coordinador, juez superior y coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia, porque eh, este, nos ha permitido, eh, no solamente en, en esta actividad, sino en otras actividades que se han hecho con la corte, desarrollar eh, toda una serie de capacitaciones de, de trabajo con con los diversos juzgados de esta corte, ¿no? Sin esa voluntad, sin esa ayuda de parte de los integrantes de la Comisión de Acceso a la Justicia, la verdad es que eh, eh, muy poco podríamos hacer como sociedad civil, ¿no? Eh, en cuanto a tratar de visibilizar, tratar de eh, capacitar en estos temas de violencia de género. Eh, finalmente, la Fraternidad Cristiana, que es la Organización de personas con Discapacidad del Perú, también presente en Ancash, eh... Este, ha estado pendiente de que eh, o interesada de que estos temas se den al nivel de las cortes y seguramente les, 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 les están agradecidos eh, por este interés que eh, vienen mostrando en estos temas. Eh, eso sería todo y de nuevo muchísimas gracias por la, por la asistencia. Muchas gracias Juan. Ahora eh, va a dar unas palabras de inauguración el doctor Nilton Fernando Moreno Merino. Él es juez superior y coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad. Eh, doctor Nilton, le, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos. Eh, especialmente quiero alcanzar un saludo muy, muy cordial para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta jornada académica que va a ser de, de, de un gran provecho para los magistrados y personal jurisdiccional de nuestra corte eh, en ese sentido quiero eh, dar mi reconocimiento a, a la licenciada Julia Antesana coordinadora técnica y eh, a Natalie Chirinos que es la tutora y a la docente que el día de hoy nos va a ilustrar con, con su ponencia la la autora Marisol Bravo eh, para quienes conformamos el la coordinación distrital del de, de Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad es muy grato eh, volver a encontrarnos para efectos de poder brindarles en coordinación con COSENFE. De esa parte, de mi reconocimiento también al economista Juan Solórzano, representante de esta ONG en Perú que eh, ha tenido a bien pues, darnos eh, la posibilidad de poder brindarles a ustedes el taller de asesoría especializada en Cámara GESEL, discapacidad y violencia de género de la Corte Superior de ANCASH, el día de hoy, con el tema correspondiente a eh, la Cámara GESEL, el protocolo de entrevista única para niños, niñas y adolescentes en Cámara GESEL. Eh, que es un tema bastante importante, sobre todo para aquellos órganos jurisdiccionales que ven temas relativos a lo que es violencia en general contra niños, niños y adolescentes. Y estoy seguro que esta ponencia nos va a dar eh, adecuadas, eh, unos adecuados alcances sobre eh, cómo es que se debe desarrollar esta entrevista en Cámara gesell Sabido es que ya contamos con, con una Cámara gesell en el Corte Superior de Ancash y que definitivamente es eh, un instrumento muy importante para efectos de poder eh, tomar las declaraciones a los menores y a las víctimas en general de actos de violencia. En tal sentido, eh, quedo muy reconocido por la posibilidad de poder alcanzarles este taller el día de hoy y los subsiguientes días que también nos van a acompañar otros ponentes con temas también bastante interesantes. Eh, nuevamente, me mi agradecimiento a uno de ustedes por su participación en este taller, el cual doy, inaugur doy por inaugurado en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ninto. Ahora les voy a presentar a nuestra docente, la licenciada Marisol Bravo. Eh, bueno, es licenciada en Psicología por la Universidad de San Martín de Porres. Es maestra en gestión en los, de los servicios de salud en la Universidad Privada César Vallejo. Ella también es egresada de Psicología Forense y Criminología en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Eh, tiene amplia experiencia en el sector público, como en MINSA, ha sido también perito en Cámara GESEL, Atención de Víctimas y Testigos, entre otros. Eh, Marisol, bienvenida, te cedo la palabra, la sala es tuya. Eh, de preferencia, eh, estimados participantes, eh, les pediría que puedan prender sus cámaras que para que pueda haber una mayor interacción con la docente. Y, y nada, todos puedan poder, eh, todos puedan opinar y puedan levantar la mano para que la docente pueda darles el pase. Así que nada, adelante Marisol, muchas gracias. Ok, muy amable, muchas gracias. Para mí es un honor participar en este evento aquí con ustedes, gracias por la, la invitación. Eh, bien, el día de hoy vamos a ver sobre. Eh, en realidad en esta semana, ese taller, nos toca ver sobre la cámara Gesel y el día de hoy nuestro primer tema va a ser sobre el abuso sexual y sobre la revictimización. Ya vamos a compartir pantalla. Un segundito, por favor. Está saliendo diferente el compartir. Okay. Sí, ¿se visualiza? Sí, licenciada. Okay, muy amable. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar eh, cámara GESEL. Vamos a ver aquí unas... Eh, les eh, estoy presentando una foto de cómo es la cámara GESEL. ¿no? Eh, y la cámara GESEL, eh, vamos a, a hacer una, una presentación. ¿no? Eh, la cámara GESEL es una herramienta de uso forense. Ilegal, ¿no? Ha sido creada por el psicólogo norteamericano Arnold Hesser. de ahí que sale el nombre, gracias en honor a él, su apellido es que se eh, asigna el nombre de Cámara Hesser. ¿no? Su función de generar un ambiente ideal que sea posible a la víctima de abuso para poder detallar el caso al que fue perpetrado, ¿no? Eh, Acá tenemos otra otra fotografía. Está conformado por dos ambientes. Tenemos la sala de entrevista y la sala de observación. Estos ambientes están separados por un vidrio. Vemos ahí que hay un vidrio eh, en los cual se encuentra también en la sala de observación se encuentra también eh, material como el, el video ¿no? y eh, equipos de audio y de video para que sean grabada la entrevista y que podamos a través del vidrio ver la conducta del niño la persona que está siendo entrevistada en el otro lado vemos a los operadores de justicia ahí vamos a tomar ese tema más adelante ¿no? de que ahí va a estar la presencia del juez del fiscal de defensa pública y en el otro lado va a estar la psicóloga, no, la entrevistadora y el entrevistado que es la víctima. Entonces, y vamos a empezar con nuestro primer tema de hoy, y que es el abuso sexual. En términos legales, tenemos al artículo 170 y nos menciona sobre la violación sexual. Menciona lo siguiente. El que con violencia física o psicológica grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a éste a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro tipo, otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 14 ni mayor de 20 años. Eh, algunos de los agresores este, hacen uso de introducir algún objeto en el cuerpo de la víctima y ellos piensan de que no están cometiendo el delito de violación sexual pero como vemos aquí en el artículo 170, sí está considerado. Entonces, muchos de ellos piensan de que si ellos no han introducido alguna parte de su cuerpo en la víctima, no han cometido el acto. Pero sí, ¿no? Tenemos disposiciones específicas en el caso de violencia. Esas disposiciones específicas nos menciona de que todos los casos de violencia sexual en especial contra los niños, niñas y adolescentes, son de extremo cuidado y es imprescindible la celeridad de la actuación. Quiere decir que todos los operadores de justicia tenemos que actuar de inmediato, ¿no? También se consideran las personas con alguna discapacidad física o mental, también están consideradas. Ya. Este... He considerado muy importante los antecedentes de malos tratos en la familia. ¿Cómo es que estos malos tratos en la familia influyen mucho en la víctima? ¿no? Y acá tenemos algo muy importante, que la violencia se aprende. Se aprende tanto a ejercerla como a sufrirla. ¿Mm? El niño, niña... Es sometido que es sometido a la violencia en su infancia tenderá a repetir el patrón en su vida adulta a continuar con el círculo de la violencia muchos casos no son conscientes por eso cuando estos niños niñas crecen ellos buscan o tienen cuando van a, 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 a tener su familia ellos mencionan de que este no tengo mucha suerte con mis parejas, ¿no? Mi primera pareja me agredió, mi segunda pareja también me golpeó física y psicológicamente, ¿no? Mi tercera pareja también, estando yo gestando, me, me generaba golpes en el vientre y ellas a veces lo mencionan ¿no? que es un factor de suerte. Y no es así, sino de que sin darse cuenta, incluso inconscientemente, están repitiendo el mismo patrón de violencia que tuvieron en la infancia. De aquí, la importancia de que los niños que son testigos de estos malos tratos reciban terapia para romper este terrible círculo. A veces eh, escuchamos de que dice, sí, pero el padre o la madre no agredió al niño, estaba agrediendo a la, a la pareja. ¿Mm? Pero eh, si esta pareja, eh, si estos, esta violencia entre la pareja fue enfrente de los niños, entonces ellos han presenciado la violencia y también son víctimas de violencia. No simplemente de que porque no lo golpearon o no le dijeron, o no directamente, no son víctimas, pero sí indirectamente. Y también hay consecuencias de la violencia en estos niños. los efectos psicológicos de abuso sexual en, en este caso no todas las personas reaccionan del mismo modo frente a la experiencia de victimización tener en cuenta la edad la edad si son niños muy pequeños no son conscientes de lo que ocurrió de lo de lo malo que ocurrió y lo ven como un juego incluso ellos sienten de que puede ser un, una muestra de afecto, una muestra de cariño que el agresor está haciendo con ellos. El paso del tiempo no implica la solución del trauma, sino el tránsito de un tipo de sintomatología a otro. Ahí vemos que más adelante se puede presentar un estrés postraumático, ¿no? Entonces ya tiene que ser, este, si no ha sido tratado a su debido tiempo no ha tenido la terapia o el tratamiento entonces vemos de que si sí hay consecuencia a, a corto mediano largo plazo en estos casos la participación de la familia es muy importante cómo la eh, si el niño ha sido víctima cómo la familia maneja la información cómo maneja el comentario a veces los niños, como les comenté hace un momento, ellos sienten de que el agresor ha manifestado una muestra de cariño, una muestra de afecto, y no son del todo conscientes de que no es no es así, o sea, de que ha pasado un delito, ¿no? Entonces los familiares están en contacto, de comentario y lo hacen enfrente de los niños. Entonces eso sí genera dificultad en ellos. Entonces, no les estaría ayudando a superar esta situación que ellos han pasado. Aquí vamos a hablar sobre tres fases fase principales, ¿no? Eh, y acá estoy mencionando a Galdós. En 1999, él menciona sobre las tres fases principales en el desarrollo del abuso sexual infantil. Eh, uno es, el primero es fase de inicio o enganche, cuando el abusador logra establecer con su víctima un nivel de acercamiento, el contacto, y se asegura de que éste no contará a nadie el contacto establecido. En esta fase el niño, dependiendo de la edad que tenga, se encuentra confundido y lo, por lo general no entiende qué es lo que ocurre pero sin embargo es, es este, este abusador está logrando tener dominio y control sobre la situación. Tenemos la segunda fase de continuidad. Ya asegurado el silencio de la víctima, el abusador buscará sin número de ocasiones para estar juntos y se va incrementando el abuso sexual, pudiendo llegar hasta la penetración. En esta fase, dependiendo... De la edad del niño es posible que trate de evitar la presencia del abusador, lo cual puede tomarse como un indicador de abuso. Quiere decir que a veces el niño, por ejemplo, si el abusador es una persona cercana, donde la familia iba lo visitaba, el niño ya no va a querer ir, ¿no? Si su, por ejemplo, este abusador es un tío al que frecuentan constantemente los fines de semana, el niño va a decir no, ya no quiero ir a la casa del tío. Y a veces no es muy bien interpretado por la familia, la familia no se percata e incluso le dice: Sí, vamos, y más que ver el motivo por el cual el niño ya no desea ir, sin darse cuenta, le exige. ¿no? Vamos, y siempre vamos, siempre compartimos con él. Y en la tercera fase, se ve que se evidencia o confirmación se produce de manera abrupta y es cuando el abusador es sorprendido. O porque la víctima cuenta lo que ha ocurrido. Es la fase de mayor tensión en la familia de la víctima. Generalmente reaccionan de manera violenta en contra del abusador, pero también es muy frecuente que interroguen de manera incisiva al niño o a la niña, situación que confunde más, acentuándose en los sentimientos de culpa. Aquí hay un tema muy importante. Cuando ocurre un hecho de abuso sexual, y la familia tiene conocimiento de este hecho. Eh, ellos preguntan muy incisivamente a la víctima qué pasó, cómo fue, cuándo fue, cuántas veces fue, en qué momento. Y esto, esta, esta situación, sin querer, porque desconoce la familia, entonces no está ayudando. Incluso a veces confunde a los niños. Y en cámara gesell ellos manifiestan un relato. Que el relato se nota a veces y entra, entra en ciertos detalles porque ya el relato del niño viene con algún comentario de la familia que haya realizado. Entonces, eh, ahí hay un tema, hay un tema muy importante porque el abogado de defensa pública puede cuestionar y puede dudar del relato que sea real del niño. Porque ya hay una interferencia de algún comentario escuchado por algún familiar, sí. Entonces, eh, cuando sucede este tipo de casos y las víctimas vienen, se les trata de sugerir, de informar a la familia de que evite de estar preguntándole al detalle con minuciosidad los hechos ocurridos, que eso se va a ver en camaraje. La profesional eh, va a su función y va a tratar de ver cómo fueron los detalles para poder que quede registrado en, en la cámara GESEL y va a ser un motivo de, eh, de ayuda para los operadores de justicia para poder continuar con su trabajo. También he considerado los factores mediadores. En los factores mediadores tenemos la conflictividad. Y la falta de cohesión de una familia disfuncional aumenta la vulnerabilidad de la víctima. De cómo está integrada, cómo está formada la familia, si hay mucho conflicto, eh, si hay una familia disfuncional que eh, no, no, le, no está viendo como su centro al niño. ¿No? lo deja con un familiar cuidando, con otro familiar, con una persona, eh, un vecino o incluso paga a algunas personas para poder salir a trabajar. Entonces, eh, ahí son factores que facilitan que esta situación pueda suceder. ¿no? La cronicidad y la intensidad del abuso provoca el desarrollo de indefensión y vulnerabilidad con la consiguiente aparición de síntomas. ¿no? Ahí vamos viendo de cómo ya va reaccionando este niño ¿no? frente a la, a la situación que va a provocar y, y va a generar este, este desarrollo de la indefensión. ¿Mm? En cuanto a la relación de la víctima con el agresor, eh, lo que importa no es tanto el grado de parentesco entre ambos, sino el nivel de intimidad existente. A mayor grado de intimidad, de intimidad, mayor será el impacto psicológico. En muchos casos, las víctimas se sienten bien con el agresor, incluso se sienten protegidas del agresor, y ellas terminan defendiendo al agresor y en su manifestación, en su en su dicho de ellos, es que ellos están protegiendo, no, no me hizo daño, no, fue con mi consentimiento incluso de ese, ¿No? El apoyo parental, es decir, dar crédito al al testimonio y protegerlo especialmente de la madre, es un elemento clave para que las víctimas mantengan o recuperen su nivel de adaptación. Aquí se presentan dos situaciones, ¿no? Aquí la víctima, en este caso estamos poniendo al niño, ¿no? Niño, un niño, una víctima. Pero cuando los padres se enteran, entonces los padres reaccionan de una forma que no les deja ser justos incluso, ¿no? Lo cuestionan y a veces dudan, no le dan crédito a lo que ellos están diciendo, manifestando. Y tratando de decir, de confundirlos, no, no es eso lo que ha querido hacer. Eh, se está acercando porque te estima, te quiere, o tu padrastro, como no está tu papá, quiere acercarse, está cumpliendo la función de tu papá. Incluso a veces hay, hay esos comentarios, ¿no? Entonces, o hay casos donde la madre, cuando eh, tiene conocimiento de los hechos que han ocurrido con su niño, ¿no? dice, todo esto me afecta. Y sí es cierto, a los padres también les afecta, pero en ese momento, quien es el punto de partida, el centro, la víctima es el niño, que sí necesita un apoyo, pero la víctima no es la mamá, la víctima es el niño. Entonces necesita el apoyo y la contención adecuada para poder asistirlo. Los sentimientos, y ahí es cuando saltan los sentimientos de vergüenza y culpa, cólera, pena, de miedo o ansiedad, pueden afectar a los padres de tal manera que se muestran incapaces de proteger a la víctima. Y en los casos más graves pueden llegar incluso a culpar de lo sucedido. Entonces... Pero es la culpable, tenías la ropa muy pequeña, eh, usas la falda muy pequeñita, o sales de la ducha con la toalla y sabes que eh, por dentro de la toalla no llevas ropa, entonces te estás insinuando, ¿no? O cuando yo estoy echada en la cama con mi pareja, tú vienes y te echas en la cama con nosotros, generando algún eh, sentimiento de culpa y ellos se sienten culpables, ¿no? Se sienten mal. He traído el, para presentarles el modelo traumatogénico. Este modelo es propuesto por Flinker y Brown en 1985 y nos habla sobre las agresiones sexuales infantiles. Aquí proponen cuatro factores del desarrollo de la sintomatología y desestructuración que sufren las víctimas de abuso sexual. En la primera tenemos sexualización traumática. En la sexualización traumática, con la violación se produce la interrupción en el normal desarrollo de la sexualidad, produciendo que la persona utilice determinadas conductas sexuales como estrategia para obtener beneficios o manipular a los demás. Tiene conceptos erróneos sobre la sexualidad. Tiene dificultad para establecer relaciones de intimidad y para integrar dimensiones afectivas y eróticas, ¿no? Entonces para ellos se le dificulta cómo manejar su sexualidad. A temprana edad incluso hay niñas. Eh, he tenido la experiencia de trabajar en un albergue con niñas víctimas y donde ellas mismas mencionaban, señorita, no puedo controlar mi cuerpo yo deseo tener relaciones sexuales. Y los manifestaban. ¿no? Cuando ellas lo manifestaban, se les mencionaba de decir qué bueno que ellos puedan manifestar y expresar lo que sienten. Y a la vez de que ellos sentían esa necesidad ¿no? de poder este, tener a una persona y tener un contacto sexual, a la vez se sentían mal, porque miraban a su alrededor que otras niñas de su misma edad no, tenían, no les sucedía eso. No pasaba eso con las demás. Entonces, eh, ahí la, el, el normal desarrollo de su sexualidad, hay una, hay, hay una transformación muy abrupta y ellos necesitan el, la intervención de los profesionales, de los especialistas, para que puedan ayudarlos y guiarlos. ¿no? Cuando comentamos aquí en, esta, eh, eh, en este contenido, ¿no? De que también eh, utilizan ¿no? la, o manipulan para los demás, es que también han estado inmersas o han sido objetos de de este, cuando ha, se han dedicado también a la prostitución. Relacionan un acto sexual con algo a cambio, que le tienen que brindar, facilitar o dar algo a cambio, una ganancia. Y sobre todo es el dinero. Entonces, también es ayudarlas a que puedan manejar esta situación. Ok, la pérdida de confianza puede centrarse no solo en la relación con el agresor. O sea, no se genera eh, la desconfianza con el agresor, sino que... Esta, este sentimiento, esta, esta forma de desconfiar se va a generalizar a las relaciones con los demás miembros de la familia y aún así va a in, interferir en sus relaciones interpersonales, donde va a estar eh, siempre desconfiando, dudando de que alguien se pueda acercar o que alguien le pueda decir una frase agradable o una expresión de afecto o de cariño y va a desconfiar que lo está diciendo porque... Está queriendo algo más, no porque está mostrando un, un afecto, un cariño, una estima. Entonces se va a sentir desconfiada, se va a sentir insimismada. Sus relaciones interpersonales no van a ser positivas ni saludables. Muchas veces va a, re, va a reaccionar a la defensiva, de una forma irritante o una forma tosca y las personas a veces no entienden porque no saben de lo que de la experiencia negativa que ha podido tener esta niña no la estigmatización He sentido como culpa la vergüenza la pérdida de valor no que se incorpora en la autoimagen y ejerce una profunda influencia de, en su autoestima todo ello puede llevarlo a identificarse con otros niveles estigmatizados de la sociedad, cómo llegar a la drogadicción o a la prostitución. Entonces eh, ellos se sienten, eh, ellos están muy alerta a los comentarios de las personas del entorno eh, y su autoestima va a disminuir. Y a veces ellos dicen, eh, no me queda otra, continuar en este, en esta situación, porque ya que tengo que perder. El siguiente punto es los sentimientos de indefensión. Se traduce a una creencia de no saber cómo reaccionar ante las diversas situaciones planteadas en la vida real y de tener poco control sobre sí mismo y sobre cuánto sucede. Todo ello crea en la víctima una sensación de desamparo y un temor de lo que pueda suceder en el futuro, provocando actitudes pasivas, poco asertivas y retraimiento. Que los hechos del pasado, los hechos ocurridos en el pasado, sus experiencias negativas, siempre las van a marcar y que no tienen otra opción, no tienen otra salida. Ese dicen, señorita, no puedo abandonar a mi pareja porque. Eh, con lo que me ha sucedido, con lo que me ha pasado, él es el único que me acepta. ¿Qué otro hombre me va a aceptar? Si yo ya fui tocada cuando era niña. Entonces, su autoestima eh, está disminuida. Y su visión al futuro es muy pobre. Entonces, necesitan mucho, mucho apoyo. Eh, el Ministerio Público el 10 de agosto del 2018 presenta un proyecto de ley. Lo presenta al Congreso de la República para establecer que el testimonio de los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual desarrollado en cámara GESEL y en la, o en sala de entrevista adquiere la calidad de prueba preconstituida. Con esta iniciativa puede pretenden evitar la revictimización o un nuevo maltrato psicológico de los menores víctimas de violencia sexual. Entonces, aquí parte y aquí vemos cómo se preocupan para evitar la revictimización. Vamos a ver qué es la revictimización. Uh -huh. Y la revictimización se define como el momento en que una persona cuyos derechos han sido vulnerados o por la comisión del delito vuelve a, vuelve a atravesar por esta situación, pero esta vez por parte de las instituciones del Estado o por los mismos operadores de justicia representantes, ¿no? Eh, mediante omisiones o acciones directas o un trato discriminatorio. Eh, en esta segunda victimización o revictimización, es pro producida no como el resultado directo del acto delictivo, sino es la respuesta de las instituciones o, y otras personas respecto a la víctima, a cómo están tratando. La revictimización puede resultar de una participación inadecuada a la víctima en las investigaciones y en el tratamiento psicosocial. Desde que ocurre un hecho delictivo, las personas, ¿qué es lo que hacen? Presentan su denuncia. Y al estar eh, eh, presentando su denuncia, ellos tienen que manifestar cuál es el motivo de su denuncia, qué es lo que están denunciando qué es lo que van a denunciar. Cuando se presenta esta denuncia con el efectivo policial, eh, él da conocimiento, si es una menor de edad, da conocimiento dependiendo también ¿no? este, eh, al fiscal penal y fiscal de familia, dependiendo del agresor. Y a veces ha habido situaciones donde también se les ha vuelto a preguntar. Y ahí es cuando se realiza la revictimización. Y después piden, solicitan que se asigne una cámara GESEL y en la cámara GESEL la profesional también le pregunta sobre los hechos ocurridos, qué es lo que sucedió, ¿no? Entonces, el estar preguntando constantemente, ¿no? y, y es que nosotros, los operadores de justicia, sin darnos cuenta porque queremos tener una información, tenemos, queremos saber de qué se trata, eh, de, queremos ver para poder actuar, pero ese hecho de estar preguntando se está generando una revictimización. Lo mismo que comenté hace un momento, la familia cuando tiene conocimiento de que sucedió algo, pregunta y repregunta minuciosamente sobre los hechos. Entonces, el hecho de que la persona lo comente es como volver a vivir ese hecho traumático, ese hecho de maltrato. O sea, es, estamos volviéndolo a revivir. Entonces, necesitamos que eh, la víctima no caiga en esto, porque se estaría maltratando. Uh -huh. ¿En qué sentido va a interferir en nuestro proceso de investigación? De que la víctima ya no va a querer comentar los hechos. Llega a un punto de que la víctima calla y ya no quiere comentar, ya no quiere decir. Y justo a veces eso ocurre en plena cámara. O se niega a acudir porque sabe que al ir a la cámara GESEL, algunas tienen información, conocen y saben de qué va a, a comentar los hechos ocurridos. Y en el caso del de tratamiento, es que ellas no van a querer ir, porque cuando van a ir a, a, a un tratamiento psicológico y va a ser atendida por una profesional, la profesional va a tener también este, información de por qué viene, porque es víctima de un abuso. Pero también va a necesitar tal vez algún detalle. Algunos profesionales caen en eso. Y ya en terapia lo que necesitamos es que la víctima comente y manifieste lo que ella necesita manifestar o considere manifestar. Porque nosotros los psicólogos en, en los centros de salud mental comunitario o en el área clínica, nosotros vamos a trabajar ya teniendo conocimiento que es un caso de abuso y ahí tener paciencia de que la víctima poco a poco pueda brindar la información pero que salga de por sí sola que ella misma tenga la necesidad de comentar y poder sacar esa experiencia traumática para poder trabajar con el profesional eh, hay un principio de no revictimización este principio busca que las personas que han sido víctimas no sean sometidas una y otra vez en múltiples interrogatorios o declaraciones. Eh, para así evitar de que se afecte su integridad, se disminuya la autoestima o se deteriore su salud mental ¿no? o confrontaciones con el agresor. Sabemos de que cuando ocurre un hecho, cuando la víctima es violentada, y inicia todo este proceso eh, en la denuncia, este, siempre se va a cuidar y se va a resguardar de que no tenga contacto o se cruce con la víctima. Después de la cámara GESEL eh, se realiza un pro, este, una pericia psicológica. Es donde el psicólogo va a evaluar, teniendo ya conocimiento de lo, de lo comentado en cámara GESEL. Se trata de que el mismo profesional que asistió en la cámara GESEL sea el, la misma persona que realice la pericia psicológica. Y este en muchos otros casos, no es así por diferentes motivos, porque terminó su contrato, por, por un tema de factor, puede ser hasta que salió de vacaciones, X motivo. Y si otro profesional asume... La pericia sin, la, realizar la pericia psicológica sin haber realizado la cámara GESEL entonces se tiene que entregar todos los actuados ¿no? y sobre todo el acta, cuando se realiza la cámara GESEL y eso lo vamos a ver un poquito con más detalles más adelante de que eh, en la cámara GESEL se realiza porque hay un digitador y se realiza un acta, ese digitador va a escribir punto y coma todo lo comentado durante la cámara que es la entrevista que se realiza a la víctima y a las finales va a ser firmado por todos los operadores de justicia que han participado no entonces esta esta acta es muy importante que lo pueda tener el, el profesional que va a realizar la pericia psicológica porque ahí va a tener conocimiento de todos los hechos que ha manifestado la víctima en su relato en plena cámara GES. Entonces, eh, es importante cada, cada parte, cada, cada paso que se dé, eh, todos aquellos pasos son muy importantes porque se van a unir para poder hacer un trabajo en aras de beneficio de la, de la persona, de la víctima, de la usuaria, ¿no? Aquí yo he comentado, ¿no? sobre la victimización que ya le he comentado y hemos tenemos la victimización primaria, secundaria y terciaria. La primaria es cuando ocurre el mismo hecho delictivo, cuando la persona está siendo agredida por el agresor. Esa es la victimización primaria. La victimización secundaria o revictimización es cuando ya intervienen los operadores de justicia, ¿no? Lo que acabo de comentar, se le repregunta sobre los hechos pasados, los hechos que ha vivenciado, ¿no? La misma familia que también le pregunta y para que pueda este, tener conocimiento lo, lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, y la victimización terciaria, ¿no? Es poco conocida, pero también es la más sutil, causada por la estigmatización y el rechazo social. Ahí viene, por ejemplo, los, los medios de comunicación, ¿no? O este, las, la familia, cuando la víctima llega a casa y, y la familia extensa puede tener conocimiento, o los, los, este, los vecinos del barrio, ¿no? Ah, hemos visto que hace unos días vino la policía, se llevó a tu tío y te sucedió tal o tal cosa, ¿no? Entonces, ahí esa forma parte de la victimización terciaria. Muy bien, alguna comentario, alguna intervención, alguna pregunta, ¿sí? ¿Alguna ¿Me escuchan? Sí, sí, Marisol, sí te escuchamos. Uh -huh. eh, quería saber si alguno de los participantes desean tener alguna duda, alguna pregunta sobre lo, el tema que hemos comentado. El día de hoy hemos tocado el tema del abuso porque son eh, situaciones que es, eh, en la mayoría de casos es lo que está ocurriendo. ¿no? Y abuso sobre todo en los niños. Sabemos eh, que los agresores muchas veces son las personas cercanas, que, tienen con, que conocen a su víctima y tratan pues de acercarse a ellos y la familia a veces tiene confianza en el agresor. Vemos muchos casos donde la pareja, la pareja, este, la nueva pareja de la, eh, poniendo un caso de la mamá o el padrastro, es la persona que ejerce el abuso sobre los niños. En, en Cámara hessel se presentó una situación de una niña. Esta niña venía por un caso de trata de personas. Eh, y la niña venía de provincia, de parte de la selva, de Iquitos y de un pueblo bien, bien, bien alejadito, no de la ciudad de, de Iquitos. Entonces, este, ella estaba en, en un albergue acá en Lima, donde habían comentado, no, el motivo de la denuncia era de trata laboral, porque ella estaba en casa de una señora y habían eh, realizado la denuncia que esta señora la explotaba a esta niña, esta adolescente. Entonces, cuando se realiza la cámara Gesell, se trataba, bueno, se estaba un poco direccionando la cámara hacia los casos de trata de personas. Y en plena cámara se le estaba preguntando sobre si la señora cómo era el trato de la señora cómo fue que la, la niña de, de iquitos de, que ella vivía en la selva con su familia, cómo fue que la trasladaron aquí? ¿No? quién la trasladó? quién pagó su, su pasaje? en qué forma? qué medios? y durante la cámara este se tuvo la información de que ella había venido con el consentimiento de la mamá, que la mamá había firmado un documento. ¿no? autorizando de que la niña podía venir acá a Lima a vivir con esta señora. Es una señora mayor, ya tenía algo más de 60 años. Esta señora vivía eh, en, en la Molina y tenía una ferretería. Entonces, las dos vivían sola. La señora aceptó traer a la niña porque ella quería sentirse acompañada. ¿no? Y asumir los gastos de su colegio, la alimentación y la mantención de la niña. ¿no? Entonces, eh, en agradecimiento y ante el buen trato, el adolescente ayudaba a la señora, a veces ayudaba en la ferretería. Y ahí es cuando eh, pensaron de que era un caso de trata y que la señora le estaba explotando y que siendo menor de edad estaba trabajando en la ferretería. En la cámara, la adolescente manifiesta de que ella ingresaba a la ferretería a ayudar por su iniciativa propia. Y que este, sí, efectivamente, la señora le pagaba el colegio y que ella asistía. Comentó de que también en donde vivía con su mamá, ella a veces no estudiaba y había perdido algunos años de estudio porque no le facilitaban porque la mamá no tenía los medios y tenía varios varios hijitos, varios hermanitos, incluso que tenía sus hermanitos pequeñitos con la nueva pareja de su mamá. Entonces, nosotros estábamos direccionando toda toda la cámara en relación al caso de trata de personas. Y hasta ahí, bueno, se estaba evidenciando de que no era un caso de trata. ¿no? Y decía, en las mañanas yo me levanto y como la señora también es mayorcita, ella cocinaba, pero yo preparaba el desayuno, porque yo preparaba el desayuno y me iba al colegio. Y ya cuando venía del colegio, ya la señora tenía el almuerzo listo. ¿Mm? Me están preguntando por... En realidad, la, eh, a ver, un segundito para terminar con, con, con el, el comentario. A ver, o hago un par, ¿no? Me está preguntando, ¿no? ¿Ustedes de qué edad del usuario ve conveniente realizar una cámara GESEL? En realidad se han visto casos que en cámara GESEL hay niños muy pequeñitos, muy pequeñitos de 3, 4 años. He tenido la experiencia de poder realizar casos de 4 añitos. Es más complicado. Es más complicado en qué sentido cuando los, los hechos han ocurrido y pasó mucho tiempo para que se realice la cámara GESEL. Es importante de que se trate, se le dé prioridad y que la cámara GESEL sea lo más pronto posible. En los niños pequeños, ellos tienen cierta dificultad en orientarse en el tiempo, ¿no? Ellos todos dicen mañana o ayer, ¿no? O ya pasó. ¿no? y no se orientan con exactitud en el tiempo los niños pequeños. Eh, a una compañera le tocó el caso de que la misma mamá había sido denunciada por la violencia a su niño y si el niña, la, era una niña de tres añitos. Entonces era una ardua tarea para la profesional porque incluso eh, los niños... Hay niños que son muy, muy, este, que no, no tienen mucho contacto con las demás personas, más aún cuando son violentados. Entonces les cuesta. Eh, el lenguaje no está, ellos están recién en su, en su proceso, en su desarrollo de poder comunicarse. Entonces, eh, mi compañera sí, en realidad lo vio un poco complicado, pero le facilitó el tema de que la niña tenía una herida acá en la frente. Y esa herida era producto de la violencia de la mamá, porque la mamá le había golpeado con un, con un objeto y le había producido esa, esa, esa herida en, en el lado de la frente del niño. Entonces, mi colega lo que hizo fue, este, y, y también otro de los puntos, es que la cámara GESEL con niños muy pequeños no puede durar mucho. Porque los niños también se quieren ir. Dicen, ya, me voy, quiero mi mamá. Es más, es muy complicado para que los niños pequeñitos recién vean a una persona que nunca en su vida han visto y que esta profesional le diga para ingresar a una sala. Entonces los niños se aferran a su mamá y en muchos casos ha habido de que la cámara GESEL se ha tenido que suspender porque la, el niño no ha querido ingresar a la cámara GESEL. Y no se puede forzar, no se puede obligar, no se puede manipular. Yo no le puedo decir al niño, mire, ingresa a la cámara GESEL y te doy un chupete. No, no se puede hacer eso. Entonces, pero sí tenemos que ver la forma de cómo el niño ingrese por su propia voluntad. Entonces, pero no podemos darle, ofrecerle algo a cambio. Mira, te doy este muñequito. Mira, te doy algo, te, te regalo una figurita. No, no podemos ni siquiera decirle. Mira, te presto mi celular y ingresamos a la cámara. No se puede hacer eso, ¿no? Eh, mi compañera logró realizar su cámara muy exitosamente, porque la niña se acerca y la miraba y, y lo que de frente mi compañera le dijo que acá qué tienes acá, ¿no? Y, y la, la niña muy pequeña le dice ya ya, le dice, ¿no? Porque es su lenguaje, es lo que usa la criatura, ¿no? Entonces le dice ya ya y la profesional le dice ¿Qué pasó? Mamá, pum, le responde la niña. Mamá, pum, ¿con qué? Y ahí sí la niña no pudo decir. ¿Con qué le le dijo? Pero mamá agarró, pum, y yo, ¡yí! no. Entonces es lo que manifestaba la niña. Entonces los operadores de justicia, no el fiscal que estaba en la otra sala, de, en la sala de observación, con eso fue suficiente. Fue una eh, cámara muy corta, muy breve, pero todos estuvieron de acuerdo de que fue eh, lo necesario que se, que se trabajó en cámara y lo que pudo manifestar el niño. Se puede aperturar el, el, el audio si desean alguna pregunta, este comentar la pregunta. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Eh, en otro de los casos, en cámara GESEL con niños, también es este... En realidad la función del psicólogo es ayudar para que en esos casos el fiscal, los abogados de defensa, tanto de defensa, este, defensa pública, tanto del agresor como de la víctima, eh, tengan la información para que puedan actuar de acuerdo a, a, a los hechos ocurridos. En, en otros casos también, no, este, se manifestaba de que era un hecho, era una niña muy pequeña. Y había una denuncia de que el padre había hecho tocamientos indebidos. Pero lo que venía en paralelo también era un juicio de alimentos, un proceso de tenencia. Y después de que se inició el proceso de alimentos, la tenencia, presentaron la denuncia de tocamientos indebidos. Y la niña manifestaba. Eh, de que ella quería ingresar a la cámara GESEL con la mamá y se notaba que la niña ya estaba direccionada porque era la tercera oportunidad la, en la tercera era la tercera cámara que estaba programada y las otras dos primeras cámaras se habían suspendido porque igual la niña no quería ingresar sola a la cámara GESEL y en la cámara GESEL no puede ingresar con la mamá tiene que ingresar solo la niña, la víctima, ¿no? Entonces, se hizo todo un ardua labor, la niña acepta ir a la cámara GC, eh, y se notaba que estaba un poco direccionada, ¿no? Porque la niña decía este, cuando se le preguntaba, decía, papá me tocó, papá tocó vagina, ¿no? Era lo que constantemente repetía sin que se le pregunte. Y eso es, eh, un, en un primer indicio, fue lo que alertó. Y en, conforme se continuaba con, el, con la cámara Hessel, se le preguntaba a la niña cómo fue, cómo sucedió. ¿No? Era una niña ya de cuatro o cinco años, donde sí era un poquito más comunicativa la niña. ¿Mm? Y este. Hizo el, el comentario a ver cómo fue. Ella decía que era en el colegio. Ya, en qué parte del colegio, ¿no? Entonces, y también lo que nosotros queríamos saber era si el padre hizo tocamientos indebidos en el colegio, cómo lo realizó. Entonces, había un antecedente de que sí, efectivamente, el padre iba al colegio, y en el colegio era que él realizaba. Las, las visitas a la niña, porque estaba él prohibido, la señora no aceptaba que el papá vaya a la casa porque ella tenía su nueva pareja, entonces no quería que ella vaya. Entonces habían un poco coordinado de que eh, las visitas del padre a los niños, porque en el colegio tenían dos niños en dos aulas diferentes porque eran de edad distintas, entonces el papá iba al colegio. Entonces los profesores ya tenían conocimiento del caso y cuando el papá asistía al colegio le facilitaban para que él pueda compartir con sus niños. Pero eran los dos niños juntos y el lugar de donde el papá compartía con los niños era el patio y era en un lugar abierto. Y estaban los dos hermanitos juntos. Donde había la posibilidad de que incluso a veces había el, la acompañante del auxiliar. Y en el patio, pues en el alrededor, estaban las demás aulas de los demás niños, porque estaban en clase. El señor iba en horas de clase porque le habían dicho que en hora de recreo no vaya, porque también su presencia de él y los demás niños que estén en el recreo iba a incomodar. ¿no? Entonces, la niña manifiesta, ¿no? Se le preguntaba cómo hizo el tocamiento. En realidad esa cámara sí duró un poco más. Y a las finales, cuando se le pregunta a la niña, ¿no? Este, ¿alguien te dijo que digas algo? Y la niña dice, "Sí." "¿Quién?" "Mi mamá." "¿Qué ha dicho la mamá?" "Mi mamá ha dicho que yo diga que mi papá me tocó mi vagina." "¿Por qué?" "Porque mi mamá me ha dicho de que mi papá es malo, es feo y que él me quiere llevar." y que yo tengo que decir eso para que mi papá no me lleve. También le dijo a mi hermanito. Entonces todo eso quedó grabado y quedó registrado. Y cuando le dice también. ¿Qué más dijo la mamá? ¿Algo más te dijo la mamá que digas? ¿No? Entonces la niña dice, "Sí, que mi mamá me dijo que cuando me digan que dibuje la familia no dibuje a mi papá. Que solamente dibuje a mi mamá en el centro, a mi hermanito aquí y yo acá. Entonces, sí era evidente que la niña estaba direccionada. Entonces, una evaluación psicológica, la pericia psicológica con la niña no nos iba a ayudar. No nos podíamos confiar mucho de esa evaluación psicológica, porque ella estaba direccionada. Entonces, ya con toda esa información, con toda ese, eh, todo esa, ese manejo que ha habido durante el proceso, durante la cámara GESEL, ya es una información muy rica para los operadores de justicia para que puedan ellos determinar cómo proceder con el caso. ¿Alguna otra consulta? En caso de niños pequeños, así es un poco. Sí, sí, eh, adelante Yuri. Eh, doctora, buenas tardes. ¿Cómo eh, están? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, gra gracias por la ponencia, muy enriquecedor de parte de, de usted. Mi pregunta es de que, ¿qué pasaría eh, si se amplía la, la cámara GESEL, ¿no? Eh, un menor con un problema de abuso sexual y que, y que este efecto tendría más adelante si se podría ampliar, ¿No? La, la entrevista en Cámara GES. Muchas gracias. Ok. Sí se puede hacer una ampliación de entrevista. En realidad se trata de que se trata de evitar. Pero eso se hace cuando hay quedado con 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 cosas, con con detalles eh, en duda. O cuando no se ha preguntado muy puntualmente o precisamente cierta situación. No se puede tocar hechos que ya se conversaron durante cámara, porque ahí sí estaríamos revictimizando. Entonces, se puede solicitar, y si es que los operadores de justicia aceptan y permiten que se amplíe, se realice una ampliación de cámara, sí se puede realizar. Pero ya no se va a comentar los detalles de los hechos, ya los temas que ya se conversaron, que ya se preguntaron, ya no. Algo que no se preguntó, algo muy puntual y muy preciso. ¿Y cómo va a repercutir en, eh, en el niño? Miren, es, es importante, es muy importante eh, cómo nosotros podemos orientar a la familia en estos casos. Eh, también hay la Unidad de Víctimas y Testigos. No, Udavid. Udavid es la Unidad de Víctimas y Testigos que también brindan el apoyo también, ¿no? Y brindan también la contención emocional a la familia y a, a las víctimas para que puedan este llevarse a cabo a, a cabo cada procedimiento del del los procedimientos que, que se requieren en estas, en estos casos, ¿no? Entonces, este es importante de cómo se, se puedan orientar la familia para poder tener un manejo adecuado en caso de niños y adolescentes. De que ellos le puedan dar el apoyo, ayudar al niño, qué es lo que le podemos decir al niño para que el niño no sea afectado. Y también decirle sin engañarle, la señorita, eh, hay algo que te quiere comentar, hay algo que necesita conversar contigo, eh, ya la señorita verá qué es lo que te, de lo que te va a preguntar. Este, tú solo di lo que ocurrió, lo que pasó, lo que sucedió. Entonces, es muy importante también el tema de la edad de los niños. Niños pequeños, no, pero sí, los niños pequeños, cuando ellos regresan... Ellos son muy observadores, ya saben que ellos ya vinieron a este mismo lugar y saben lo que va a pasar. Y muchas veces se resiste y se niegan. Y ellos se dan media vuelta y no, y no ingresan. Ha sucedido también con adolescentes. En el caso de un adolescente, eh, había sido víctima de abuso por parte del padrastro. Y cuando llega la mamá, la adolescente cambia. Se pone totalmente agresiva, se para y eh, un poco violenta. La mamá incluso le trae algunas cositas para que ella coma, y la adolescente se lo termina aventando, ¿no? Y le reclama. Y ahí nos dimos cuenta que la mamá también era agresora. Entonces, todo eso formó y la niña no quería decir, yo no voy a hablar si está presente. Yo quiero que se vaya, no quiero que esté. Porque ella le había comentado de los hechos de abuso sexual por parte del padrastro y la mamá no le creía, es más, la culpaba. Le decía que ella quería estar con su pareja y culpaba a su hija de que ella le quería quitar a su pareja. Entonces en Cámara GESEL sí se ve casos muy fuertes en realidad se ve casos muy muy fuertes muy muy delicados y hay que tener mucho manejo de cómo, cómo nosotros eh, actuamos en ese momento que se está presentando cada situación todos incluso desde el operador de justicia desde el juez, del fiscal del abogado de defensa pública no. Entonces, este, la, la, la responsabilidad que hay en cada uno de nosotros que participe en la Cámara Gessel, la reserva, el silencio, el manejo de cómo, de cómo nosotros actuamos en esa cámara Gesell va a ser de mucho apoyo tanto para la víctima y en algunos casos también está la familia de la víctima. como les comentaba al inicio del caso de este caso de trata ¿no? de la de la niña que vino a, a Lima y vivió y no era un caso de trata en el momento que se le pregunta con quién vivía, ella menciona de que vivía pues con el, con el padrastro y de pronto se salió y, y, y ¿qué es lo que sueles hacer? ¿no? entonces como ya se estaba por terminar la cámara y la niña ahí comenta de que ella, una de las actividades que siempre hacía era ir al río, porque su obligación de ella era lavar la ropa de, de su mamá, del padrastro y de sus hermanitos en el río. Por eso ella con frecuencia iba al río. Y ahí comenta de que el padrastro la violentaba sexualmente en muchas oportunidades. Y que la mamá no le creía. ¿Por qué? Porque la mamá decía: me voy al campo y al campo se iba con su pareja, con el padrastro, ¿no? Se iba en el campo. Pero este señor, como tenía el carro, decía: ya vengo, ya regreso. Y el señor sabía que la niña estaba en el río lavando la ropa. Él se iba al río, cometía el abuso y después regresaba donde la señora en el campo. Entonces, cuando la niña le comentaba los hechos de violencia a la mamá, la mamá no creía porque decía, pero si él ha ido conmigo al campo. Y no tenía muy claro ese detalle cuando el señor se iba a, a hacer algo porque la señora pensaba que estaba dentro del campo. Y ahí la, la, la cámara, por ejemplo, si es un caso de trata. Y se bien se evidencia que no, no hay el delito de trata, pero saltó un delito de abuso. Pero la cámara le estábamos haciendo aquí en Lima. Y el abuso sexual fue en Iquitos, en uno de esos pueblitos alejados. ¿Mm? Entonces ahí es, continuar o no continuar la cámara. Si sí, se continúa la cámara. Entonces, ya no lo direccionamos a un caso de trata. Porque en un caso de trata las, las cámaras duran más tiempo. Porque hay que ver las conductas. No, de los tratantes, quienes participaron, cómo fueron desde el momento de la captación, del traslado, la acogida, la recepción, quién lo alimentó, en dónde fueron, quién fue el carro que lo trasladó, quién fue el chofer, si se conocían o no se conocían, sí, y si la dejaron en ese lugar y si ella tenía li libertad de, de salir o ingresar o estaba encerrada. Si sí, sus documentos lo tenía ella no lo tenía entonces los casos de trata son cámaras muy amplias que dura a veces duran hasta más de dos horas y si sí son si sí son sí son de que duran duran bastante por qué porque se requiere de toda esa información diferentes son los casos de abuso sexual por qué porque los casos de abuso sexual mayormente son personas que la víctima identifica de abuso sexual mayormente el agresor es un alguien cercano, alguien conocido. Y los lugares que frecuentan también son lugares conocidos o cercanos. Por ejemplo, en este caso de esta niña, ¿qué cosa fue lo que me dijo? Que estaba en el río, que vivían juntos, que era el padrastro. Y ahí es bueno también, qué es lo que facilita a la cámara, es identificar, porque qué es lo que hace el abogado de defensa pública. Puede decir, sí, pero no ha sido su único padrastro. Entonces, son cosas muy minuciosas también que hay que considerar en cámara para que esa información sea válida. Entonces, eh, no sabemos la vida de la señora y no es un tema de, de interés. Pero tenemos que estar, este, porque el, el, nuestro interés se centra en los hechos ocurridos con la víctima. ¿sí? Pero sí necesitamos ser muy minuciosos en la información. Podemos decir, me dijo el padrastro, ya, entonces doy por ente, doy por, por de que es el padrastro, pues actual. Pero no, es, no, no nos podemos cuidar con eso. O sea, no está a nuestra interpretación, o no está a lo que nosotros podemos creer, sino es tal cual lo dicho de la víctima. Y nosotros, los, las, los psicólogos, el perito que está direccionando la cámara en ese momento, es que va a tratar de ver cómo llega a puntualizar cada detalle de cada información. Entonces, la cámara de trata es diferente porque los tratantes a veces son organizaciones y son muchas personas las que intervienen. Trasladan a las víctimas, las trasladan en auto, en bus, si son de provincia, cómo las trasladan o acá en el mismo eh, en la misma ciudad, ¿no? Entonces, y ellas desconocen en dónde están siendo trasladadas. Por ejemplo, si es una víctima de provincia, no sabe a dónde porque miró las calles, pero no conoce los distritos o no ubica que si pasó por la, por la Plaza de Armas o pasó por la Avenida Bancay o por la Plaza Mancocapa, que nosotros podemos identificar con mucha facilidad esos lugares, pero son personas que no han venido anteriormente a Lima o vienen de noche y no, no identifican como es el caso de una señorita. Decía de que ella estaba encerrada en un segundo piso, pero ella escuchaba el mar. Y ella se paró en el baño porque ella no podía bajar del, del segundo piso. Ella estaba prácticamente secuestrada en el segundo piso por los tratantes y ella lo único que hizo fue subirse a una parte alta del baño y ahí había un como un tragaluz una parte una ventanita que daba para y ella escuchaba más el sonido del mar y ella se paró y efectivamente vio que estaba que era el mar y era acá en Punta Negra creo que era la playa entonces ahí sí necesitamos que nos describa Cómo es la fachada, cómo es la casa, cómo es el lugar, qué es el color, cómo es la ventana, de qué color es la puerta, cómo ha sido la puerta, cómo era el ingreso, el acceso, si era eh, el, el pasadizo pequeño, amplio, porque cuando ya realizan la intervención, entonces toda la información que está brindando va a ayudar para precisar si es o no el lugar donde han podido pues, este, ubicar igual también con los tratantes difícilmente los tratantes utilizan sus nombres ellos in, 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 utilizan un apodo no le dicen el gordo el chino el chato no este el cholo ¿no? y, y eso es lo único yo no, no sé su nombre pero en el caso del padrastro nosotros le preguntamos el nombre y si sí nos va a poder brindar con facilidad el nombre del padrastro Y en el caso de trata intervienen muchas personas. En el caso de la trata, de trata, este, es decir, a mí me trasladaron, eh, incluso, somos tan precisas de que a mí me trasladaron en un auto. ¿Ya? ¿Quién hizo el trato con el auto para que te traslade? Ah, ya, el señor. ¿Y tuviste que le pagó? Entonces, este, no, no le pagó. Yo escuché que lo llamó por teléfono, ya ven, ven a recoger. Y apareció el auto y me subió, pero no, no le pagó ni, ni le dio vuelto ni nada. Entonces ahí podemos decir de que el del auto también es un tratante. Porque si le paga y le da ahí ese, ese trato de, 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 de dinero, entonces también hay la probabilidad de que sea un taxista que pasó de paso. ¿No? Entonces, todas esas, esas cosas van a ayudar para que pueda eh, eh, se pueda obtener la mayor información para poder ayudar en el caso. ¿Alguna otra consulta? Doctora, una consulta. Adelante. No sé si me A ver, este... Eh, en cuanto a la entrevista de... En la entrevista de la cámara Gessel, eh, dentro de ella hay preguntas del... Tanto de los técnicos, este... De... Bueno, los técnicos defensores, creo que se llama? Algo así. Uno, este, puede, este... Mmm, interrumpir, hacer otras preguntas cuando ellos también preguntan o puede este, posiblemente recomendar. Ya. En, en la Cámara GESEL, o bien va a estar a cargo el juez o va a estar a cargo de la Cámara el fiscal. Quien solicita la Cámara GESEL es el fiscal. ¿Okay? Y en algunos casos que vamos a ver un poquito más adelante, eh, eh, durante el transcurso de la semana, eh, Vamos a ver cuándo es que el juez direcciona a la cámara Gessel y cuándo es que está a cargo el fiscal. Pero siempre es el fiscal que solicita a la cámara. ¿Ya? Ahora, cuando se realiza la cámara Gessel, hemos visto en la fotito que les di al inicio, es que vemos dos espacios. Uno es la sala de entrevista y la otra es la sala de observaciones. En la sala de entrevista solamente se encuentran el psicólogo y la víctima. Y en la sala de observaciones están los demás operadores de justicia. Ahí está abogado de defensa pública y del agresor o de la víctima. En la cámara gesell hasta a veces puede eh, no estar presente el abogado de defensa pública de la víctima, pero no puede faltar el abogado de defensa pública del agresor. Si es que es el agresor está identificado pero si es la denuncia con los que resultan, resultan responsables, ahí sí no es necesario de que esté el abogado de defensa pública del agresor, porque no está identificado el agresor. Ahora, en ese momento, en el momento de la cámara GESEL, el psicólogo va a tener un audífono. Y en el audífono, eh, va a haber la posibilidad de que el audífono tiene que estar conectado con el celular y quien dirige la cámara es el que va a encargarse de transmitir las preguntas de los demás operadores de justicia. Quiere decirte de que no se puede interrumpir la cámara. Al inicio la psicóloga es la que va a ser la presentación con la víctima va a, a realizar, va a ver el relato de la víctima, va a hacer las preguntas según el criterio de la profesional, de la psicóloga, ¿ya? Y si algo quedó en el aire a los operadores de justicia, por ejemplo, en el caso de defensa pública del agresor, él le va a mencionar su pregunta al fiscal, si es el fiscal el que está direccionando la cámara. Y el fiscal se lo va a mencionar al psicólogo mediante el audífono del teléfono. Y es el, el psicólogo que va a preguntarle a la víctima. Hay casos de que el psicólogo también se puede oponer a algunas preguntas de los operadores de justicia. En algunos casos de abuso sexual, a veces pregunta es: tuviste relaciones antes? es tu primera experiencia sexual? entonces a ver, algunos profesionales, colegas, se oponen a esa pregunta porque si ocurrió un hecho de abuso sexual, no tiene, no, 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 considera que no tiene nada que ver si la víctima ha tenido anteriormente relaciones sexuales o no las ha tenido con otras personas o en su vida si ha tenido una experiencia sexual anteriormente o no antes del, del hecho del abuso. Entonces, es criterio de profesional si realiza la pregunta a la víctima o se puede negar a, que, a preguntarle. O también puede decir, este, ya lo pregunté, ¿no? Y de repente los operadores de justicia no estuvieron atentos, no, 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 algo sucedió, pero lo puede revisar en el acta. Y ahí puede ver que esa pregunta ya se realizó y ahí está la respuesta de la víctima. Pero difícilmente es que se interrumpa una cámara. La cámara sí se puede, se puede postergar o se puede... Terminar, pero ya por otros motivos que vamos a verlo más adelante. Pero no es por un inter, eh, eh, una interrupción de que alguien está preguntando y yo eh, pregunto sobre otra pregunta. No. ¿Alguna otra consulta, duda? Eh, la cámara GESEL se ha vuelto un instrumento muy importante para poder este, apoyar en los, en los procesos. En las cámaras también la, se puede programar la cámara y también este, situaciones donde la cámara no se lleva a cabo porque faltó, porque no están todos los operadores de justicia que tienen que estar presentes. Y si faltó uno de los operadores de justicia, no se procede. Entonces se, re, se hace una nueva reprogramación para poder este, llevarla a cabo en otra fecha pero que todos los operadores que tienen que estar presentes están, porque si no, no es válida la cámara. No es válida. Otro de los motivos es que la víctima no desee, suceda algo, puede ser un factor de, de corriente eléctrica, el... el, el el audio falla, la cámara no funciona, ya cosas que escapan incluso de los profesionales, ¿no? Y ahí hay problemas técnicos que se puedan presentar o un corte de luz, entonces donde se suspende la cámara, ¿no? Hay muchos motivos. Agradezco la participación de todos ustedes. Muchas gracias por escucharme. Este dispuesta a atenta ante cualquier duda consulta gustosamente para poder resolverlas este, eh, muchas gracias y creo que el día de mañana nuevamente nos estaremos viendo sí licenciada cómo está buenas tardes le saluda José Jiménez cómo está qué tal buenas tardes dos preguntas puntuales licenciada sí eh, la primera de ellas es respecto a la alienación parental ya que nos había tocado usted el tema en donde hay casos en los que los menores son manipulados en cierta medida por, por sus padres, ¿no? O familiares en su defecto para rendir algún tipo de declaración en contra de, de alguien. Mi pregunta es la siguiente. En cuanto a la alienación, ¿cómo es que el licenciado, el perito, el que participe y, y supervisa y vigila la cámara se ¿puede detectar estos tipos de indicadores? Entonces, por un lado mi, mi pregunta. Y respecto a la segunda pregunta es, eh, eh, es, por lo último que acaba de mencionar respecto a las interrupciones en, el, en las preguntas que formulan los sujetos procesales. Eh, yo entiendo que la cámara GESEL como prueba anticipada y es que se practica en presencia de un juez, es justamente para ello, para que la contradicción como principio básico y la inmediación en cuanto a correr traslados a todos los sujetos procesales, tiene que controlarse la información que brinda, en este caso, la parte agraviada o declarante porque entendemos nosotros que en nuestra realidad hay muchas denuncias que son realizadas de manera maliciosas, falsas. Y esto lo digo porque no se trata pues tampoco de poder procesar a una persona, sino se trata de, de buscar aquella verdad formal. Ya la Corte Suprema incluso ha habido un pronunciamiento no hace mucho, y preocupa en cuanto al recurso de revisión 332-2015, en cuanto también se toma en cuenta lo indicado por la declarante en Cámara Hessel, pero por una prueba extraordinaria es que se logra desvirtuar la versión de la declarante. Por eso yo considero que, si bien es cierto, la parte agraviada, eh, si bien es cierto es la parte débil del proceso en cuanto a que es la parte que sufre el perjuicio, el daño, la agresión contra su integridad. Sin embargo, en los casos que no son ciertos, genera un eh, digámoslo de esta forma, genera pues un un sin sabor en el sentido en que le dejan al órgano jurisdiccional el trabajo de definir si es que existió o no existió el hecho delictivo. Y yo considero que precisamente el contradictorio que se realiza en una entrevista de cámara fiesta es para saber, para conocer, para controlar aquella información que es vertida por la parte agraviada en esta diligencia. Por ello es su naturaleza de ser considerado como prueba anticipada y es que ese derecho se garantiza justamente con la presencia del juez. Quién es el que va a modular en cierta medida los límites que tienen las partes para poder interactuar en esta diligencia, doctora. Uh -huh. Ok. A ver. En la segunda pregunta. Es cierto, a veces hay hay casos, eh, en realidad, la Cámara Gessler está para eso, para poder tener la información. Pero. Eh, en esos debates que puedan tener ambas partes, no puede ser en presencia de la víctima. Si por, por encima de todo, por encima de todo está el proteger a la víctima. Y si es niño, con mucho más razón. ¿no? Conocemos el interés superior del niño y y adolescente. Entonces, la cámara GESEL no es la única prueba que van a poder tener pero sí va, va a facilitar de que ustedes puedan, los, los demás operadores de justicia puedan tener ciertas contradicciones. Y ahí es que ellos se puedan manifestar ante esas contradicciones. Ahora, el perito se puede pronunciar. El perito se va a pronunciar en su pericia psicológica. Puede pronunciarse de que... No, no, este, no observa de que hay una afectación psicológica, puede pronunciarse de que no hay un, no, no hay un relato este, coherente el, el de, la, de la víctima también. Entonces, esas, esas observaciones que va a tener el, el perito, lo va a manifestar en su pericia psicológica. Entonces, no todas las pericias psicológicas salen de que sí, la víctima es afectada y no, no todas las pericias. Incluso, eh, a veces no consideramos ciertas cosas cuando sí hay una afectación. Y al final es el proceso, cae. ¿No? También. Eh, es el trabajo de los demás operadores ver. Incluso pueden convocar a un perito de parte. Y ahí es cuando ellos van a ambos peritos, cada quien va a, a ver su punto de vista y lo va a fundamentar de qué es lo que está observando, qué es lo que está encontrando y cómo lo va a fundamentar. Y el perito de parte también se puede pronunciar. El, la parte eh, del, del agresor, del denunciado, puede solicitar que en cámara GESEL también pueda estar un perito de parte, ¿no? Y eso tiene que ser previo y si es que le dan la autorización, ¿no? Para que este, pueda estar presente. Y ha habido casos de que también, sí, la pericia psicológica de medicina legal. Puede haber sido observada y el perito de parte ha manifestado sus observaciones y ha hecho de que quede sin, sin peso la pericia psicológica que, que realizó en Cámara Entonces, todo es de que ustedes puedan obtener la información y puedan usarla según el criterio a lo que se pueda, pueda presentar. No solamente es lo que queda en camarajes, como en el caso que le comenté de la niña que decía, no, mi papá me tocó, me tocó mis partes y había una denuncia de tocamientos, ¿no? Y al, se evidenció de que había sido direccionada por la mamá. Entonces, ahí también ven si le aperturan proceso, si la mamá es idónea de que tenga la tenencia o no, teniendo estas conductas que está realizando, ante, eh, este, manipulando y manejando la situación en contra de uno de los progenitores. Entonces, son cosas que se van evidenciando, ¿no? Entonces, en, en ese caso de la niña que comentó eh, y dijo, mi mamá me dijo de que eh, cuando me pidan que dibuje la familia voy a dibujar mamá, eh, hermanito y yo. Entonces, se suspende esa evaluación. Esa evaluación se va, se va a suspender porque está siendo manipulada. Entonces, no, yo voy a tratar de evaluar de otra forma, no solamente con el dibujo de la familia, sino con la observación, con el comentario, lo que está diciendo. No, eh, se le preguntó a la niña, por ejemplo, este, cómo es que le tocó sus partes, porque la niña muy era pequeña, pero muy claro decía, me tocó mi vagina. Entonces, eh, ¿y cómo es que le tocó la vagina? Como les había comentado, estaban en el patio del colegio, ¿no? frente al hermanito. Y se le preguntó, eh, ¿cómo vas al colegio? Y los niños de inicial mayormente iban al colegio con su polito y su chorcito. Entonces, si le tocó la vagina sobre la ropa, debajo de la ropa. Y es un poco complicado para, para niños pequeños. La niña nunca respondió a esa pregunta. Y cuando se le realizaba esa pregunta, lo que la niña decía era... Me quiero ir, me quiero ir y me quiero ir. Porque no le habían dicho qué es lo que tenía que responder. Pero ante las otras preguntas sí ya le habían direccionado a la niña qué decir. Entonces, todas esas, esas cosas este, se transcriben en la pericia psicológica. De ahí es la importancia de que la misma persona que realice la cámara GESEL realice la pericia psicológica. Porque el otro profesional se va a basar a lo que lee en el acta y no a la observación de conducta que ha tenido la, la profesional cuando ha realizado la cámara GESEL. Entonces, sí, también se, ha, se han visto casos de denuncias, digamos, no denuncias falsas incluso pero ya eh, nosotros en, en los psicólogos, eh, nuestra función es ver cómo manejamos la cámara, cómo facilitamos la información, cómo podemos de que la víctima nos pueda comentar, ver las cosas que están sucediendo, ¿no? Entonces, este, y, y, y sí se evidencia, sí se evidencia. Eh, llegó el caso de una, de una adolescente, ¿no? Esta adolescente, este... Había el, el caso, era de abuso, ¿ya? Y que eh, ellos estaban, el, la, la adolescente estaba estudiando en un instituto. Ella manifiesta que el abuso fue en el baño del instituto. Pero, ¿cómo se presenta la denuncia? El instituto. Este, hay una hora de ingreso de los alumnos y en un momento pues todos los alumnos están en las aulas y personal de seguridad del instituto escucha ruidos en el baño. Entonces ingresa el personal de seguridad y ve a la pareja de adolescentes en pleno acto sexual. Entonces lo que hace este personal de seguridad, cierra la puerta al... Desde que trabajaba con menores, él se asustó, ¿qué hago en esta situación? Y lo único que hizo fue llamar al serenazgo y llamar a la policía. Y ahí es cuando se inicia la denuncia. Entonces, en Cámara Gessel se tuvo que hacer mucha, ser muy minucioso, y no porque desconfiemos de la víctima, sino porque queremos saber la información real. Y había contradicciones en la víctima. Y había. Eh, la víctima no quería mencionar. Incluso ponía en, en juego a la, a la entrevistadora. Porque cuando la entrevistadora le dice: ¿Sabes el motivo por el cual te encuentras aquí? ¿Sabes en dónde estás? ¿Cuál es el motivo por el cual es, estás conversando conmigo? Así ah, le dice, ¿no? Y a ver, coméntanos que, cuál es el motivo. Ese, pues, el que tú ya sabes. El que está escrito ahí en la denuncia. Y nosotros no podemos decir, toda esa información tiene que mencionarlo la víctima. Porque si nosotros lo decimos, nuestra pericia, nuestra cámara cae. Nosotros no podemos facilitar nombres. Nosotros tenemos que guiar, direccionar a que ella pueda facilitar la información y lo tenemos que hacer con mucha minuciosidad, cuidándonos de esa situación de que a las finales nuestro trabajo pueda caer. Entonces, eh, esta adolescente, incluso eh, cuando se le comentaba y de que comente los hechos, este, ah, ya estuve ahí, pero sucedió eso. Eh, ¿A qué te refieres con eso? Eso, pues que tú sabes, ¿cómo se dice? Es que... Tengo la idea, pero no me sale la palabra. Y así nosotros tengamos conocimiento. Es por, porque ya, ya, es, eh, ya se sabe qué es lo que quería decir. Nosotros no lo podemos decir. Entonces, ahí hay un, un, un tema de, de, de tener decir muy sutil. Sí, dilo con las palabras que, que puedas como te lo puedas expresar no hay ningún problema no es que esa palabra que no me sale decía no entonces entraba mucho a, a ese juego de palabras y entraba después en contradicciones porque decía de que primero que no lo conocía después de que él era un amigo después de que el amigo este fue a verla en el instituto pero que ella recién había entrado porque estaba de vacaciones y recién estaban iniciando las clases. Entonces, ¿cómo es que el amigo sabe que se inician las clases si no es un amigo frecuente y no tiene mucha comunicación con él? Decía, no, es que él me está siguiendo, me está persiguiendo. ¿Y cuáles son los otros, otros este, hechos donde la ha perseguido? ¿no? Entonces, no, no encajaba la, la información, no había una secuencia. Después ella dice... No, lo que pasa es que él estaba fuera y de pronto él se metió y cuando todos ingresan a sus aulas, él me jala al baño y yo no pude gritar ni nada. Entonces, se le pregunta, ¿qué pasó? Este, ¿Tú sueles gritar? Sí, ¿no? Y, ¿Y por qué no gritaste? Si habían personas. No, es que, no sé, me sorprendió y, y después decía, no, es que yo pensé que estaba jugando y, y me metió al baño. Entonces, ahí entraba a una serie de de este, contradicciones, ¿no? Incluso eh, parecerá incluso hasta a veces exagerado, pero que era de cómo es que ella termina sin su ropa, porque cuando el, el personal de seguridad ve a los dos adolescentes sin ropa de la cintura para abajo. Y ella manifestaba que ella había sido, pues, este, en contra de su voluntad. Y de que él estaba filmando, incluso. Entonces, ¿cómo es que te obliga a hacer algo y al mismo tiempo te filma? Entonces, ¿cómo, ¿en qué momento saca su celular? ¿En qué momento lo enciende? ¿En qué momento empieza a filmar? ¿Y cómo es que te forcejea con una mano? Y no es que no le creamos a la víctima sino es que es necesaria la información sin este ir contra la, el, los derechos de la víctima, ¿no? Pero en ese momento es buscar la la, la información real. Uh -huh llega a un punto de que sí ella ay pero es que eh, se desespera y comenta no pero qué quieres que haga pues me amenazó entonces salía con cosas nuevas igual sí se continúa con lo que ella informa y este ella este manifiesta de que él con una sola mano la apretaba y con la otra mano la filmaba y no sabía cómo cómo describir cómo fue que él le termina sacando su ropa de la cintura para abajo a ella. No lo logra decir. Tanto así que se le pregunta con qué ropa estaba. Y sí, estaba con ropa ligera. Estaba con un polito porque era época de verano y estaba con un chor. Se le pidió a tal punto que describa con qué chor estaba. Si era un chor con, con elástico o si era un chor con con correa, con cierre, con botón. Sabemos que es más complicado poder este, sacar un short que tenga correa, que tenga botón, que tenga cierre, que esté apretadito, que esté ceñido, a un short que esté con un elástico, ¿no? Entonces, este, sí, eh, sí, se, sí se evidenció porque eh, el... El adolescente ya tenía 15, 16 años y sí iba a estar en serios, en serios problemas. No, no sé cómo, cómo terminó el caso, pero sí, después cuando se le entrevista a la madre, la madre comenta de que el chico era su ex enamorado y que ella estaba empezando nuevamente a comunicarse con su ex enamorado y que ella sí le había dicho que estaba iniciando sus clases en el instituto y se podría tal vez ahí no este entender que podría haber sido una relación consentida y no en contra de su voluntad sí entonces es alguna otra pregunta Doctor, buenas noches. O buenas tardes. ¿Me lo van a escuchar? Sí, sí, sí. Sí, buenas, buenas tardes. tardes. En primer término, felicitarle por su brillante exposición. Muy didáctico. Solamente una inquietud. En el caso de Cámara gesell es una entrevista única. Bueno, como usted lo ha referido, y obviamente también la norma lo establece, justamente para no revictimizar. Que ya en las etapas posteriores, ya prácticamente al la, a la agraviado, a la víctima, ya no se le, físicamente ya no se le ve. Entonces, es una prueba preconstituida, sin la intervención del juez, seguramente se va a visualizar eh, la entrevista eh, que está grabada. Y si participa un juez, obviamente que es una prueba anticipada. Y como tal, se valora. ¿No? Se valora lo que ha declarado la víctima y la víctima pues tiene calidad de testigo. Entonces, si esto es así, el Código Procesal Penal señala, hay reglas para interrogar a un testigo. Y obviamente esto es prueba de cargo y a quien le compete interrogar es al Ministerio Público, bajo el principio de objetividad y obviamente diseñará su propia estrategia. ¿no? para que pueda interrogar, para que pueda La pregunta es, los señores psicólogos que intervienen sirven de canal para la entrevista de la víctima o ellos o el psicólogo o la psicóloga que interviene formula las preguntas a lo que ella considera o lo que él considera ¿No? Entonces, este, a efectos de esto de no colisionar el principio de imparcialidad y el principio de objetividad, porque quien persigue el delito es el Ministerio Público y bajo ese principio de objetividad tiene que investigar y el juez obviamente también tiene otro principio que es el principio de imparcialidad. Entonces, desde, desde esa óptica, ¿qué opinión le merece o qué comentario? ¿no? Porque el doctor Jiménez preguntaba hace un momento que justamente pues no hay muchas veces hay, hay denuncias ciertas como también hay denuncias calumniosas y obviamente eso amerita pues es este, investigar con objetividad y emitir una decisión con imparcialidad de eso se trata no hacer un, una investigación histórica de lo que ha sucedido y eso pues compete en el marco de una investigación debida vida ¿no? muchas gracias por su respuesta doctor Ok, gracias, gracias a usted. En realidad todos vamos hacia el mismo camino. Todos vamos a la búsqueda de los hechos ocurridos. Entonces, este, como le decía, sí es cierto. Hay denuncias que no son reales. Hay denuncias que sí han cometido un delito. En ese caso, no es función del psicólogo determinar si, si, si hay delito o no hay delito, pero sí vamos a facilitar en obtener la información. Y al inicio de la cámara, es el que el psicólogo, a criterio, va a hacer las preguntas, va a direccionar la, la entrevista en cámara. Pero para esto es importante es importante que el psicólogo pueda antes de ingresar a cámara con la víctima pueda tener los actuados para tener la información de qué es cuál es el motivo de la cámara cuál es el motivo qué delito se está presentando entonces eh, como le hacía la diferencia no es diferente hacer una cámara de trata y una cámara de abuso sexual entonces es importante que el, el el psicólogo, el entrevistador pueda ingresar teniendo esa información. Y muchas veces no se la facilitan. Muchas veces no lo tienen. En otro de los casos es de que eh, se evita, porque a veces lo puede comentar el fiscal, pero también se quiere, se quiere evitar de que pueda haber un sesgo, porque el fiscal está tratando de tener la información para tener sus pruebas ¿Mm? entonces incluso hay muchos fiscales que dicen no quiero yo un poco eh, direccionarla a usted su trabajo tranquila sin que esté eh, inclinada hacia uno de los lados pero este ese es el, el caso ¿no? o es más evitan comentar hablar y le entregan los actuados, ¿no? para que vea Ahora se si ha habido, en caso de, en caso de abuso, también se si ha pasado medicina legal con el médico legista, ¿cuál la, las, cuáles han sido los resultados, si ha habido examen toxicológico, cuáles han sido los resultados. También va a ayudar en la información. Es una información muy rica para, para el psicólogo, para poder direccionar el caso. Uh -huh. eh, y me dice que sí, necesitamos ver cuáles son los hechos la realidad de los hechos cuando el psicólogo realiza las pruebas según eh, perdón, las preguntas según su criterio según la información que está manejando qué, qué caso es cómo lo está direccionando y por ahí se le puede haber escapado algo alguna pregunta no quedó muy clara no fue muy precisa entonces ahí es cuando también los demás operadores de justicia pueden hacer las preguntas mediante eh, la persona que está direccionando, dirigiendo la cámara ya sea el juez o el fiscal y si sí tienen esa posibilidad de, de poder realizar sus preguntas ahí interviene fiscal de familia incluso pregunta en muchos casos, abogado de defensa pública del de agresor, abogado de defensa pública de la víctima el mismo fiscal también realiza preguntas. Entonces, este, y esas preguntas se las transmite con el audio al, al profesional, al psicólogo, y hace llegar las preguntas a la víctima para que puedan ser este, respondidas. ¿no? Todos vamos hacia la misma dirección de saber cuál es la verdad de los hechos para poder este, actuar. De acuerdo a ley. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? El señor Javier, creo que... Aperturado su audio, creo. ¿Desea hacer alguna consulta? Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Primero felicitarla y bueno, solo para hacerle una pregunta, porque hemos tenido este pequeño conflicto entre la fiscalía y los juzgados de familia. Cuando se tratan de menores, hay tanto el agresor como la víctima. Este. Sí o sí tiene que hacer y constar el acta de la Fiscalía, ¿verdad? O sí o sí tiene que hacerlo el juzgado. Esa es mi pregunta. Ah, a, a ver, a ver. Eh, en el acta de la Fiscalía, eh, en el acta de la Cámara Gesel. Baja ¿No? ah, por la ¿Qué? Cámara GESEL, ¿no? Para que eh. ellos lo redacten o nosotros como juzgado, porque... Nuestra participación, como dijo, eh, no me acuerdo qué a doctor, pero lo dijo, ¿no? Nuestra participación como juzgado son casi casi para veedor y, ¿no? Este, darle la, la de, más o menos como que al hecho darle, pues, ¿no? La, el visto del juez, ¿no? Para que él, él vea, ¿no? Como garante de los derechos y todo lo demás. Pero la, la elaboración de la constancia lo hacemos el juzgado o lo tiene que hacer cámara jefe de acuerdo con la Fiscalía, ¿no? A ver. Eh, era una durante, durante el desarrollo de la Cámara GESEL, mientras que se está realizando la, la entrevista, en la sala de entrevista, ¿no? en la otra sala de observación, están los operadores de justicia y está presente el digitador. El digitador es el que va a transcribir todo lo dicho por el entrevistado y el entrevistador. Tal cual la secuencia no puede pasar por alto nada. Entonces él va a hacer la transcripción y en eso se va a realizar en el acta. En el acta. Eh, a veces se termina la cámara Gesell y una vez que se terminó la cámara Gesell sale de la sala de entrevista sale el profesional, el psicólogo y sale la víctima, donde ya la víctima ya puede este, retirarse, ya puede salir, ¿no? Pero los demás operadores de justicia nos tenemos que seguir quedando ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que el digitador termine de realizar su trabajo. Y muchas veces el digitador, por lo que hablamos rápido o hay una hay un momento que no escuchó muy bien, él tiene la posibilidad de tomarse su tiempo y de poder nuevamente este, la grabación retrocederla para poder nuevamente, re nuevamente escuchar ese, ese momento donde él no, no escuchó, no logró entender y seguir transcribiendo su, su, su acta. Y al final del acta es que todos tenemos que firmar. Todos tenemos que afirmar. ¿Para qué? Para que podamos este, todos dar nuestro. El, manifestarnos que hemos estado presentes. Que hemos formado parte de la Cámara. No sé si hacia, hacia ese punto se dirigía su, su, su pregunta. Y ahí también le van a facilitar un acta al, al fiscal. Le van a dar un acta al. Este, a los, este, a los demás operadores, ¿no? Al fiscal de familia también le, le brindan el acta de que se está realizando de la Cámara GESEL. Bueno, lo que pasa es que mi pregunta era porque, bueno, eh, la Cámara GESEL que se utiliza es la que tiene la Fiscalía del Ministerio Público, uh -huh. pero Últimamente los de la fiscalía quieren que nosotros redactemos el acta, pero nosotros no, es, no tenemos, o sea, no estamos presentes en la cámara, GES, no tenemos el digitador, como usted dice, o sea, en oh. sí ese personal trabaja para la fiscalía, entonces por eso ellos me dicen, no, pero ustedes deben redactar el acta y ustedes encargarse de las firmas. Y, qué y yo les le digo que no, el fiscal a cargo, porque claro, el fiscal tendría que darse, no, el fiscal a cargo, ya que es parte de su ahí hay un tema que, que se tienen que coordinar porque en realidad el, el digitador también es, es este personaje muy importante porque es sí, el sí. que se va a encargar de transcribir lo que pasa de que el audio el, el CD donde está grabado el video y el audio después lo van a, a empaquetar y va a ir a custodia entonces lo que va a estar más a la mano más tenemos más acceso es al acta donde ahí está todo lo dicho en cámara. Entonces ahí tendrían que coordinar con el fiscal y, y ver esa falta de, del personal, ¿no? Solicitar el personal de. de porque en, en las cámaras tiene que haber un digitador. Y si no se encuentra el digitador, tienen que ver quién es la persona que va a asumir. La tarea. La no, doctora, muchas gracias. Okay. Gracias a ustedes. Eh, bueno, buenas tardes nuevamente Marisol y a todos los participantes. Agradecer tu participación del día de hoy, igual a cada uno de ustedes y esperarlos el día de mañana, por favor. Nuevamente a las tres y media de la tarde hora exacta estamos iniciando. Muchísimas gracias y que tengan bonita tarde. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias doctor. Hasta mañana. Gracias. No se olviden de siempre marcar su entrada y su salida, por favor. Hay los enlaces en, los, en el WhatsApp y también acá en el chat de la plataforma del, del Zoom. Gracias.